A mí me gusta decir una frase siempre que repito, Boca no está acostumbrado a jugar partidos, Boca está acostumbrado a jugar finales. Y en las finales es donde algo sale jugando bien, jugando mal, jugando regular, para que Boca se imponga en el resultado. Boca está, Boca va a clasificar entre los cuatro, estoy convencido, sí, estamos convencidos. Estamos convencidos, porque en la cancha de Boca. Si bien Godoy Cruz es el mejor equipo del campeonato, sí, o uno de los mejores. No, es el mejor. Es el mejor. Los puntos, okay. El mejor. Tiene que venir a la Bombonera, veremos con qué equipo. Sido Estudiantes con los cambios es mucho más ofensivo y Lema ya cortó dos jugadas de gol. Tiro de esquina para Estudiantes de La Plata. Ya voy, Bruno, ya voy, Pampa y el Turco, ya voy. El envío viene por la izquierda, cabezazo de Correa, gol. Gol de Correa, gol para Estudiantes de La Plata. Estudiantes 1, Boca 0. Un tiro de esquina. Aparece Correa, veníamos diciendo que los cambios le habían dado profundidad a Estudiantes de La Plata. Mete el cabezazo Correa y no sé por qué Romero, la lluvia, lo que sea, le resbaló la pelota, se le fue entre las manos y se metió contra el palo. Para mí, error del arquero. El cabezazo fue bueno, todo lo que vos quieras, quiero ver la repetición, pero igual, no, sí, increíble el gol que se hace Romero. Increíble el gol que se hace Romero. Increíble el gol que se hace Chiquito Romero, ¿eh? Toda de Chiquito Romero. Ya me parecía, a primera instancia me parecía lo mismo. Que la lluvia, que los guantes, que el... Increíble el gol que se ha hecho. Bruno, métase, métase, Bruno. Urgara, obra social de recibidores de granos y anexos, si hablamos de salud. Este resultado, ¿cómo está la tabla entonces a falta de una fecha? Afuera Boca de los cuatro, 29 Godoy Cruz, 24 Estudiantes, 23 Lanús, 23 Defensa, quinto Boca con 22. Entonces ahora hay que ganar obligadamente, sí, ante Godoy Cruz el martes, Roberto. Ganar, sí, porque lo que lo salva a Boca es que juegan entre ellos, claro, Estudiantes y Lanús. Sí. Si no jugaran entre ellos, no, capaz no te alcanzaba ni el triunfo. Claro. ¿Se entiende? Sí, claro, claro, claro. Y entonces, ¿qué hacemos, Turco? Voy a La Plata con vos. ¿Qué pasa con Martínez? Oh, no sabés cómo está el técnico de Boca. Enloquecido, pateó una botellita de agua mineral con mucha bronca. Diego Martínez, el técnico de Boca. Y metió más cambios, Estudiantes. Me parece que La Plata perderá a Boca. Perderá a Boca en La Plata. Mira el cronómetro, el árbitro. Perdió Boca en La Plata, señores. A jugarse una final el próximo martes ante Godoy Cruz. Una derrota que lo deja fuera entre los cuatro que se clasifican. Godoy Cruz, Estudiantes, Lanús y Defensa son los clasificados hasta ahora. Boca tiene 22, quedó afuera, quedó quinto. Pero una victoria le va a permitir clasificarse. Hay que estar tranquilo. Un empate, una derrota te deja fuera. Pero una victoria te deja dentro. Y se jugará en el Templo ante Godoy Cruz, que ya está clasificado. Perdió Boca en un partido muy hablado, que se metió mucho. Lo ganó Estudiantes, lo fue a buscar con los cambios Estudiantes, pasa de todo en el final, Estudiantes lo fue a buscar y lo ganó con el gol de cabeza de Correa. Cayó Boca, cayó King Kong, pero el martes tiene una final, como nos tiene acostumbrado Boca Juniors, no a jugar partidos, sino a jugar finales. Y la tiene el próximo martes en Branson 805 ante Godoy Cruz. Terminó el partido, lo comentó Roberto Leto y lo relató Julio Pavoni. Una derrota dura, una derrota fea, porque es una final, porque el partido no daba para eso, porque Boca en un momento dado lo estaba acercando por lo menos a Estudiantes, y Estudiantes cambió, el técnico se la jugó, en este caso Domínguez, sabiendo que necesitaba una victoria, y sacó volante, lo sacó a Sosa, lo puso a Correa, que justamente hace el gol, y también lo puso a Piatti y sacó a Zucchi, y ahí lo apretó un poco más a Boca, que ahí Boca sintió ese momento cuando Estudiantes se le vino. Y después, bueno, después el gol. Macana, macana, error, que bueno, muchas veces nos ha salvado Chiquito Romero, ¿qué vamos a decir? Pero todo el gol fue de Chiquito Romero. Un cabezazo que era suave y se le, no sé cómo se le escapa, si la pelota porque está lloviendo, si porque tenía, a ver qué dice Rojo, a ver qué puede decir Rojo, a ver. Un Rojo muy optimista, sabiendo que el partido del martes va a ser con Godoy Cruz, que es un partido en donde Boca, si gana, se clasifica,
no tiene que depender de ningún resultado, esa es la gran posibilidad. Pero bueno, todos también lo que decíamos antes y lo comentábamos y lo decíamos con la gente, lo importante es ganar, era lindo ganar ahora y ya estar clasificado y jugar mucho más tranquilo el día martes, no otra final más. Es como que Boca viene jugando final tras final tras final tras final para llegar a estos cuartos de final, que después hay que jugarlos también, hay que jugar cuarto, hay que jugar semifinal y final. Pero bueno, lo ha perdido. Esta era una finalísima rara de un partido que quedó pendiente, de un partido de 32 minutos y 32 minutos, que en definitiva, y bajo la lluvia, con un blooper, pues un blooper, lo de Romero, Estudiantes gana 1-0, se acomoda y a Boca lo deja pendiente del partido que va a jugar contra Godoy Cruz, que no sabemos ni qué equipo va a presentar, un Godoy Cruz que es el primero absoluto de la zona y que se clasificó ya hace 3 fechas. Así que veremos todas estas circunstancias y bueno, todo lo que ha dejado un partido en donde Boca no ha jugado bien. Estudiantes jugó un poquito mejor cuando hizo los cambios, pero nada más. Era un partido que en el primer tiempo prácticamente no se agredieron, no llegaron al arco. En el segundo tiempo hubo algunas situaciones más, apareció más en el partido un poquito Zenón, pero en definitiva, una derrota que pudo haberse evitado, pero Boca lo ha perdido. Ganó Estudiantes 1-0, Boca se juega todo el martes en la Bombonera.